It's just another day, and something's in your way of being who you wanna be. Just let it go right now, 'cause it's your day right now. Yeah, you got what it takes in every single way, if you can just believe it. And leave it all behind. Yeah, let it go, let it go. Buenas noches, ahora sí, bienvenido, ha complementado. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan Carlos. Qué noche, ¿eh? Qué noche. Bueno, llegó el día y algún día se tiene que cumplir años, ¿no? Y, por cierto, estábamos en la disyuntiva días pasados de si lo habíamos cumplido la semana pasada o lo cumplíamos esta semana o lo cumpliremos la semana que viene. La verdad que, más allá de cuándo sea exactamente la fecha, lo cierto y concreto es que nosotros queremos contarles a ustedes y festejar con los amigos. Y en este caso, estos dos últimos programas, ya estuvimos hace un par de semanas con los Saxos, y ahora vamos a tener, para mí es un entrañable amigo, un querido, un grandísimo cantante, que conforman hoy con... Él es Miguel, no lo vamos a develar todo. Es Miguel y Germán. Y Germán. Miguel, yo siempre le he pegado un desafío de decir alguna vez quiero cantar como vos o quiero cantar contigo, y lo cierto que Miguel, como esas personas que es una gran persona, un gran amigo, me dijo el día que quieras y cuando puedas, y bueno, entonces aprovechamos la oportunidad para traerlo acá. Quiero recordar varias cosas nada más. Miren, nosotros empezamos este programa como un proyecto familiar al que se sumaba, estaba mi hija, ¿se acuerdan ustedes, no? Ahí en la presentación del programa aparece Giovanna, quien me acompañó desde el principio, hasta que, por sus cuestiones laborales, le dio paso a mi hijo. Porque esto era así, ¿no? Era en familia. Del otro lado, ustedes no la ven, está mi esposa, quien nos acompaña aquí, con todo lo que tiene que ver con redes, la logística, sociales, las redes sociales, y sin dudas, ya está llegando Giovanna, porque le habíamos casi intimado a que venga, porque queremos compartirlo así como somos. Este programa se hace gracias al trabajo del camarógrafo, que es muchísimo lo que hace aquí, y en más de una oportunidad lo tuvimos averiado. Pero igual vino acá. Y otra persona que está comprometido con nosotros en este trabajo es nuestro switcher master. Es Egui Cuadrina, a quien yo le agradezco siempre la muy buena predisposición, y todas las veces que le he hecho agarrar un dolor de cabeza, le pido disculpas. Hemos, bueno, acá está. Hemos llegado. Estamos casi todos. Buenas a la familia. Bueno, buenas noches. Doble Juan Carlos, ¿no? Sí. Qué loco esto, un año, estamos festejando un año de complementado. ¿Quién diría, no? Lo empezamos nosotros con Juan Carlos, pero hoy sigue mi hermano, así que estamos muy contentos acá de acompañarlo, de venir a este festejo, que me parece que va a tener música, ¿no? Hoy venimos con música con un amigo. ¿Sí? Sí, lo desafiamos varias veces que queríamos cantar con él. Así que por ahí. ¿Va a ser cantante, Juan Carlos? Sí, por ahí nos animamos. Viste que uno descubre facetas en lo que va de un año, ¿no? Entonces. Sí, fuimos aprendiendo juntos. Sí. Hemos transitado todo esto, como les decía, Giovanna Gala Vinaghi, así se llama ella, Juan Carlos Vinaghi, hijo, y quien les habla. Y del otro lado está mi esposa, que no quiere salir, pero ahora para el brindis lo vamos a hacer. Bueno, hoy hace un año. Tengo muchas cosas para contarles y tengo muchas cuestiones que quiero recordarles a ustedes.
En primer término, y está Nacho también, haciéndonos redes sociales también, a quien agradecemos. Quiero recordarles que esto nació con la idea de poder mostrar otras facetas, otras cosas. Y no sé si lo logramos. La verdad que intentamos, ¿o no? Sí, la verdad que a lo largo de este año tuvimos varios personajes destacados, ¿no? De la comunidad, de la región, que nos parecía importante contarles a los demás y darle un valor agregado por ahí a aquellas personas que tienen una faceta, una habilidad, algo que embellece nuestra ciudad y que llega muy lejos. Ah. Hemos tenido deportistas, artistas... Ultramaratonistas. Estuve tratando de compendiar hoy, es muy difícil hacerlo. Son más de 40 programas, 50 creo que son, y es complicado poder editar porque empiezan a aflorar las emociones de cada uno de los programas. Pero quiero decirles, ¿no? A ver, arrancamos con las innovaciones, lo que era TEDx. En Avellaneda, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, la primera edición de TEDx aquí en Avellaneda lo anunciábamos acá. A ver, transitamos la inundación en enero, cuando todo el mundo hablaba de la inundación del norte santafesino, estuvimos mostrando aquí en imágenes y con gente de Colinagro hablando sobre ese aspecto. Eso desató también la solidaridad, grupos solidarios que vinieron aquí a decirnos cómo iban a colaborar con otras instituciones. También hemos descubierto a personas maravillosas, como son los deportistas, de todos los tamaños y talentos. Y talentos. A ver, ¿te acuerdas? Estuvimos aquí con los pequeños del karting. Del karting, sí. Los pequeños del karting. También trajimos a un ultramaratonista que corre distancia de 300 kilómetros. Alejandro Almirón. Alejandro Almirón. También trajimos a Geraldine Mazuchin, que la ciclista. Al coro de niños. Al coro de niños. El coro de niños. De Navidad. ¿Se acuerda? Para la Navidad. Y a nuestra entrañable amiga Patricia Gómez, que vino a cantarnos los villancicos de Navidad. Vinieron a bailar tango también. Vinieron a bailar tango. Tango, títeres. Instituciones, pasaron las tres que cumplieron los 100 años. También. ¿Quiénes, por ejemplo? La Unión Agrícola de Avellaneda. La Sociedad Rural. Y el Club Adelante Reconquista. Bueno, así fue este año. Lo vamos a ir mostrando en imágenes a lo largo de los próximos programas, porque quiero serle absolutamente sincero. Hoy nos pusimos a tratar de editar y queríamos poner todo, y no hay forma de poner todo. No alcanzaba. No alcanza, porque imagínense, son tantos programas que queríamos poner a todos. Pero hoy tenemos un programa muy especial. Dijimos que están Miguel y Germán. Sí. ¿Cómo se llama el grupo? Azuquita se llama el grupo. Azuquita. Que nos van a deleitar con lo unos vamos temas. Lo vamos a mostrar. Ahí, lo mostramos, nada más. Miren, ahí están. Ellos son nuestros amigos, Miguel desde hace mucho tiempo y... Germancia. ¿Les parece a ustedes que nos vayamos con los números de contacto? Llamen, digan lo que quieran, pregunten, hagan las sugerencias y después, cuando venimos, arrancan ellos cantando y nosotros vamos a celebrar todos juntos. Recordá, para poder comunicarte con nosotros el programa, 480-245, 480-262 son los números del canal. Si no podés ver este programa, lo repetimos el sábado a las 14:30 horas. Si tampoco lo podés ver, lo mirás en vivo desde cualquier parte del mundo, Juan Carlos, Giovanna, a través de Litoral Televisión, el canal de YouTube del canal. Y a la vez, nosotros también tenemos páginas, tanto de Facebook como YouTube, de Complementados. Por favor, te pedimos que te suscribas a la página de YouTube y que le des me gusta a la campanita, al video, y que le des clic a la campanita para poder recibir todo el contenido en el momento. Bueno, y después le vamos a contar qué está haciendo Giovanna, porque nos abandonó. Sí, nos también. Dejó una vez con la silla vacía. Y volvió cada tanto. Bueno, nos vamos a la pausa cortita. Y cuando volvemos, volvemos con la música de Azuquita. Azuquita, este grupo musical de dos amigos, Miguel Gamarra y Germancia, porque tenemos que hacer unos acordes y ajustar algún poquito de sonido. Vamos a la pausa y ya volvemos. En Tanino lo más importante es el valor de la relación con nuestros clientes, la confianza mutua de generación en generación. En Tanino podés comprar,
podés financiar y sobre todo podés confiar. Porque estuvimos, estamos y estaremos junto a vos. Frima, Frigorífico Malabrigo. Brindamos servicio de faenas para todas las regiones. Comunicate con nosotros. frima@malabrigo.gov.ar. Teléfono 3482-73-2233. Frima, Frigorífico Malabrigo. Frima, Frigorífico Malabrigo. De la Hostia Restoba. De la Hostia Restoba. Avellaneda, calle 14, número 359. Las mejores picadas, pizzas, empanadas, lomos. Las más variadas marcas en cervezas y además cerveza artesanal. De la Hostia Restobar. Festeja tu cumple, aniversario, divorcio. 03482-15-647-355. De la Hostia Restobar. Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia. Vení, vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usas? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Se sentaron juntos a estudiar el fixture. Ahora es tiempo de planificar el futuro. Le compraste la camiseta de Argentina. Quizás sea momento de invertir en libros. Compartieron horas frente a una pantalla. Esa misma pantalla la pueden usar para hacer la tarea juntos. Alentaron con amor y compasión. Vos nunca dejes de alentarlo. Porque los que estudian son campeones de verdad. Campeones. Somos todos los que nos esforzamos. Gobierno Provincial. Haces tanto sufrir, si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón. ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma ya a pedazos, poco a poco voy muriendo. No te da pena, mujer, olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento. No te puedo yo olvidar. Pero al verte me arrepiento, no te puedo yo olvidar.
me haces tanto sufrir. Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón, ¿por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha a pedazos, poco a poco voy muriendo. No te da pena, mujer, olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento. No te puedo ya olvidar. Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento. No te puedo ya olvidar. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Nos vamos a pasar un poquito aquí. ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias. Esto es un poco desprolijo a la hora de que nos empezamos a mezclar. Gracias por la invitación, amigos. La verdad que queríamos compartir con amigos. Porque uno cuando festeja un cumpleaños invita a los amigos. Sí, sí. Y yo te considero un amigo. Bueno, muchas gracias. A vos y a Germán. Germán también. Y en esto que nosotros hacemos hoy es un programa muy especial. Tiene un condimento emocional muy importante para mí. Porque lo dije hoy, lo vuelvo a reiterar, este programa, Miguel y Germán, les cuento, nació de la idea de trabajar todos juntos en la familia. Exacto. Y hacer el esfuerzo ese que significa tratar de ponerse de acuerdo. En la familia, que no es fácil. Entre familia. Entre la familia no es fácil. Y bueno. Y así arrancamos al principio con Giovanna. Y posteriormente siguió Juan Carlos y algún día le tocará a Estela Maris que está ahí. Exacto. Y es ella la que me dijo qué bueno sería también bueno, compartimos con ella la idea de traerte. Bueno, muchas gracias. Yo te comento que cuando me llamaste sin dudarlo, dije que sí. Así que para mí es un placer que me hayas llamado y yo te considero un amigo también. Siempre estás en donde nosotros tocamos y conoces de lo que hacemos nosotros, así que para nosotros es un placer estar en este programa. Bueno, contame, Germán, ¿cómo fue esto de Azuquita? ¿De dónde salió el nombre? La verdad que Azuquita salió de una peña que nosotros tenemos, no sabíamos, no juntamos y no sabíamos qué nombre sí. Ponerle al grupo. La de Leo el Búho. Le manda saludos a ver Pepe Sánchez también. Es un gran saludo para Pepe y a Manolo que está allá, que todavía estamos esperando la cazuela que nos prometió. La cazuela que nos mande. Pero bueno, un gran saludo para ellos. ¿Salió de ahí entonces? Bueno, nosotros teníamos un dicho que la vez que estábamos en un baile, decimos Azuquita. Cuando cantamos cumbia decimos Azuquita, decimos, ¿viste? Ajá. Así que no teníamos nombre de cumbia, ponemos Azuquita. No, Antonio Muñoz, el otro partido. Él es el que nos bautizó, el manager. Es el manager. Sí. Bueno, Antonito. Que le mandamos un gran saludo. Y lo vimos tocando a su hijo también con ustedes. Claro, sí, Javier, sí. Mañana es su cumpleaños, así que estamos todos invitados a la peña. Un gran saludo para Javier también, que está cumpliendo años. Así que para todos los muchachos de la peña. Que se prepare la soda mañana en la peña, así que de la torta. Ahora, ustedes saben, mañana va a ser un día muy especial. Es el día de la maestra o del maestro. Nosotros no queremos intervenir mucho, queremos que sea un programa musical y tenemos por allí alguna cosita para ir picando mientras ustedes cantan, nosotros picamos, cuando nosotros hablamos, ustedes pican. ¿Te parece? Traten de que quede mientras nosotros estamos cantando. Bueno, así. No, viene bien. Así que, bueno, ¿les parece a ustedes que sigamos con esto de la música? Vamos, un tema... Dedíquenselo a... Bueno, ustedes cantan al amor, cantan a la vida, cantan a las parejas, a las desparejas, a todo, ¿no? En definitiva, es así. Sí, en realidad, Germán hace mucho que estaba tocando con... vos sabés que tocaba con Carde Show. Y yo mucho tiempo estuve con Los Ángeles, que empecé
con Americanto, me acuerdo, con Carlito Solari, sí. Pelusa Moando y Horacio Ayala. Somos unos grandes amigos, así que... Algún día lo tenemos que traer. Acá. Sería lindo que estemos los cuatro, un día, una noche. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría, sí. Bueno, hagamos ya... Hagamos posible. Sí, compromiso. Claro, claro. Y después empecé a cantar con Raúl Morales. Sí. Yo quería contarles esto, ¿no? Porque uno lo ve a Miguel así tal cual y destila música por donde se lo mire. Canto. Y además tiene una trayectoria tan larga y con los cantantes más destacados de toda nuestra región. Y Raúl Morales fue uno de esos. Aquellos que iban a los bailes a escucharlo, Raúl Morales, a escucharlo y a bailar. Y allí arrancó, mi amigo. Exacto, yo tengo a mi suegro, gracias a Dios, lo tengo vivo y él se acuerda de esos bailes de Los Ángeles, que la gente hacía cola para verlo a él. Yo todavía, por supuesto, no cantaba, pero iban a Racing y la gente hacía cola para verlo a Raúl Morales. Así es. Raúl Morales y sus reales. Y sus reales, sí. Así. Bueno, nosotros vamos ya empezó el teléfono, porque seguramente va a haber muchos saludos y todo, el celular también vibra. Nosotros en este día de cumpleaños lo festejamos con ellos. Ellos cantan, nosotros aprovechamos un poquito para picotear y te dejamos algo. Vamos entonces. Para todas las maestras, los maestros, un gran saludo. Me dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Supe hacer feliz y es algo que me duele hasta el corazón. Todo puede estar sin ti y ahora si te vas me llevas la ilusión que solo contigo logro despertar. Te llevas mi supe hacer feliz y es algo que me duele hasta el corazón. Tú eres todo para mí y ahora si te vas me llevas la ilusión que solo contigo logro despertar. Te llevas mi muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que para todos aquellos que acá no están atendiendo el teléfono, llegan los mensajes, saludos, lo único que pude mirar, dice, saludo para Miguel, los muchachos de La Peña. Pero muchas gracias para los muchachos de La Peña. Para los muchachos de La Peña que están saludando, tengo otro, bueno, feliz cumpleaños. Un programa que hoy sea un poco de esto, ¿no? Festivo y que tenga además la particularidad de la música.
A ver, ¿cuántos años llevas ya con la música, Miguel? Y ya casi 30 años. ¿Es cierto que tenés una Benjamina que está queriendo cantar? Mi querida niñetita, Solcito, sí, ella quiere cantar. Y gracias a Dios, tiene oído. ¿Tiene oído? ¿Tiene oído? Ajá, ¿y esto cómo es? A ver, digo, ¿uno desarrolla una actitud natural? O sea que yo no estudié nunca el canto. No sé tocar la guitarra. ¿En serio? No. Pero yo me doy cuenta cuando alguien desafina y yo desafino también. Capaz que sea un don que Dios te da por ahí. Ajá. Miguel, ¿cómo? Miguel, ¿cómo, sí, cómo nació tu amor por la música? Mira, yo te digo honestamente, yo cantaba con los muchachos en la juntada, así nomás. El que me llevó a cantar es mi gran amigo Carlito Solari. Cuando empezamos a militar en la Juventud Peronista en el 82. Sí. Y él ya cantaba, por supuesto, Carlitos. Y te llegó un día. No, cuando cantaba yo también me enganchaba de metido, que me gustaba cantar, y entonces yo me enganchaba con él. Y después me lo empecé a acompañar así, tocando el bombo y hacíamos unas voces. Nos conocimos con Pelusa Moando, con Horacio Ayala y formamos el grupo Americanto. Americanto. ¿Mm? Hacía música centroamericana, hacíamos. Uh-huh. Muy lindo el grupo, todo con voces, cuatro voces hacíamos. El mediocre era yo. Sí. Pero yo te he visto a vos tocando un instrumento que para muchos creen que es tan fácil. Se llama el güiro. El güiro. A ese sí que le sacás luz. Sí, no es tan complicado tampoco. Pero no es fácil. Yo quise hacer sostener una canción completa haciendo chingui chingui y no te da, Y aparte tenés que saber llevar el ritmo. Ajá. Sí. ¿Y vos, Germán? ¿Y vos? Yo empecé en el 91. 91, atención, Azuquita arrancó, una parte de Azuquita en el 91. 91 con el grupo Aire Libre. Ajá. Bueno, después tuve 15 años con Cardeshow. Es un maestro, ¿no? Sí. Realmente uno lo ve la sencillez de persona, lo dado, lo que pone como artista, uno aprende de sí, esa gente, sí, ¿no? Sí, maneja muy bien el escenario, tiene un don especial, claro. Uh-huh. Luego con Gerardo, mi amigo Gerardo Forte, formamos dos en banda. Sí. Y bueno, y ahora con Miguelito, que hace 4 años que estamos. ¿Cuatro, Miguel? Sí, cuatro. Cuatro años. Cuando empezamos la peña, el nido del búho, se había largado solo con pistas. Sí. La computadora y él estaba sin tocar también. Y hacíamos la peña en la casa de él y nos poníamos a cantar. Ahí tiene un buen sonido y cada cual cantaba. Entonces, una noche, un día nos contrataron, a mí me contrataron del Club de Abuelo. Ah, sí, el Club de Abuelo. Y yo no tenía músico. Germán, ¿te animás a acompañarme? Sí, y de ahí empezó. Arriesgado el hombre. Sí, diga. Lo que pasa es que yo ya más o menos cantaba los temas que él hacía y él, y él sabía los temas que yo cantaba. Y bueno, y con Javi Muñoz, y lo formamos los tres y fuimos y hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos. El único que no está es Javi, pero nosotros sí seguimos. Bien, qué bueno, ¿no? ¿Y cómo es eso de porque ustedes transitan toda la región, porque los he visto en varios lugares. El sábado fuimos a ver al Club de Abuelo de Vera, estuvimos allá, que le mandamos un gran saludo si no está mirando. Se divierten esa gente, como en todos los clubes de abuelo, ¿viste? Se divierten desde que antes de cenar ya están bailando, hasta que... Sí. Hasta para, que la para ven... comer nomás y después comer, sigue bailando. Después sigue, y no se cansan nunca. Ahora es lindo porque vos cantás tranquilo porque sabés que van a bailar. Uh-huh. Es difícil para el músico estar tocando y que nadie baile. Ah, ¿les tocó alguna vez eso? Hay lugares que son duros de arrancar. Que son duros de arrancar, del que hace la punta, ¿viste? Ajá. Y vos te sentís como que si estás tocando fuego también, ¿viste? Claro, sí. ¿Y te tocó alguna vez así? Sí, muchas veces. Me tocó con Macri, con Muncio, con nosotros. Hay lugares que cuesta que arranquen. Y después arrancaron... Que hace la punta uno y después sí. Ahí sí, ahí la empieza. Sí. Estás más tranquilo. Bueno, nosotros, miren,
Le prometimos que nosotros íbamos a picar, no tuvimos tiempo. Ahora hacen una canción ustedes. Bueno. Después vamos a contarle nosotros, yo y Juan Carlos y seguramente Giovanna también, de las cosas que fuimos aprendiendo a lo largo del año, para que ellos también tengan la oportunidad de picar algo. Y en el mientras tanto, también nuestro camarógrafo, nuestro switcher, nuestros acompañantes aquí, mi esposa, Giovanna, su pareja, estén con nosotros también en este día tan especial. Así que, ¿le parece? Música y después el corte. Después un tema, vamos al corte y ya volvemos. Espera que voy a buscarlo. Esto funciona así, a veces, Juan Carlos. A veces no, nos quedamos sin luz. Puede pasar, disculpe. Ahí está, ahora sí. Viste, todo se arregla. Dale, vamos nomás. Quiero verte llorar, no importa que te hayan hecho. Sé que no tengo derecho de tu dolor criticar. Si te ofendieron, perdona. Si te engañaron, olvida. Mejor disfruta la vida, que un nuevo día se asoma. Ven, lo que la vida te ofrece. No, nadie tu llanto merece. Corazón, corazón, corazón.
muchas gracias. En Tanino lo más importante es el valor de la relación con nuestros clientes, la confianza mutua de generación en generación. En Tanino podés comprar, podés financiar y sobre todo podés confiar. Porque estuvimos, estamos y estaremos junto a vos. Frigorífico Malabrigo. Brindamos servicio de faenas para todas las regiones. Comunicate con nosotros. Frima@malabrigo.gov.ar. Teléfono 3482-73-2233. Frima, Frigorífico Malabrigo. Frima, Frigorífico Malabrigo. De la Hostia Resto Bar. De la Hostia Resto Bar. Avellaneda, calle 14, número 359. Las mejores picadas, pizzas, empanadas, lomos. Las más variadas marcas en cervezas y además cerveza artesanal. De la Hostia Resto Bar. Festeja tu cumple, aniversario, divorcio. 03482-15-647-355. De la Hostia Resto Bar. Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia. Vení, vamos a encontrarnos en Santa Fe para vivir momentos inolvidables. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usas? Para eso y mucho más está RegiónNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegiónNet, servicios al toque. Se sentaron juntos a estudiar el fixture. Ahora es tiempo de planificar el futuro. Le compraste la camiseta de Argentina. Quizás sea momento de invertir en libros. Compartieron horas frente a una pantalla. Esa misma pantalla la pueden usar para hacer la tarea juntos. Alentaron con amor y compasión. Vos nunca dejes de alentarlo. Porque los que estudian son campeones de verdad. Campeones. Somos todos los que nos esforzamos. Gobierno Provincial. Bueno, ya estamos acá. Estamos acá nuevamente. Y la verdad que le vamos a contar un poquito cómo arrancó la idea. Porque fuimos cambiando, fuimos mutando. La idea era... ¿Cuál era la idea, Giovanna? Bueno, era hacer un programa en familia, ¿no? Algo distinto. Pensamos el nombre, la verdad que nos costó mucho pensarlo. Sí. Y nos gustó la idea de esto de complementados, ¿no? De lo que significa esta fusión en familia, ¿no? Sí, la cosa no lo quiere decir. Entre los jóvenes y los viejos, esa era la idea, ¿no? Complementarse, alguien que peina cana y una niña joven como mi hija. ¿Y después fue llegando quién? Juan Carlos. ¿Eh? Fue llegando Juan Carlos. Y esto es un doble Juan Carlos. Ah, sí, este es doble. Por ahí llega Juan Carlos Gabriel y viste, somos tres. Vamos a hacer un Juan Carlos por tres. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Que hay mucho talento en la zona. ¿Sí? Sí, la verdad que nos gustaba mucho la idea de compartir experiencias, de ver gente común y corriente que vive el día a día como nosotros, pero después se transforman, ¿no? Transforman su realidad,
su actividad, se convierten en maratonistas, en deportistas, ¿por qué no en artistas? Uh-huh. Trajimos también artistas, estaba viendo que nos saludaban por el Facebook de Complementados, Tommy Franzoy también que estuvo uh-huh. acá. Uh-huh. Así que nos gusta resaltar el talento de la gente común que tiene nuestra zona y que tiene algo para dejar. Eso aprendí mucho y también de cómo empieza uno, ¿no? También trajimos gente que hacía proyectos. Uh-huh. Así que la verdad que Macarena, es lindo. Emprendedores. Uh-huh. La verdad que es lindo resaltar el talento que tenemos en la zona y darle ese valor agregado. Bueno, y en este último tiempo nos venimos derrapando, ¿no es cierto, Juan? Vamos yendo por otra dirección. Ajá. Ya un poco más, un complemento más cultural, de música, de cantos. Bueno, estuvimos el sábado pasado con Rico Wins. Uh-huh. Venimos bastante movidos con el tema musical, Juan Así Carlos. Es. ¿Y qué aprendiste? Y la verdad, como comparto un poco con Giovanna, hay mucho talento, hay muchas cosas por descubrir. Más que nada en la vida institucional también. Uh-huh. Pudimos a ver un poco cómo son las funciones. Ya el sábado pasado, sin ir más lejos, la función del Sanco, cómo ayuda, digamos, a la sociedad desde su posición, el Club de Abuelos, uh-huh. ¿sí? El Hogar de Ancianos La Merced, todo un montón de cosas que por ahí uno a simple vista en el día a día no nota, pero lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo de la gente de la comunidad. Uh-huh. Bueno, y yo voy a decir lo que no aprendí. aprendí que solo no se puede, que uno tiene que estar acompañado, y que en esto de buscar acompañamiento, lo encontramos en la familia, ¿eh? En eso que está lo más cerca, que es mi esposa, mis hijos y quien les habla. También aprendí que el trabajo es colaborativo, que si no existe un camarógrafo de piso y no existe un switcher, nosotros no podemos estar acá. También aprendí que si no hubiese sido por la confianza del gerente del canal, de las autoridades del canal, hoy no podríamos hacer nada. Así que yo aprendí. También hay cosas que no pude aprender, como esto de algunas fobias de querer ser todo tan perfeccionista y no se alcanza. Y vimos muchas cosas también, Juan Carlos, no solamente a nivel programa, sino a nivel regional, del día a día, de la actualidad. Pudimos ver lo que fue la génesis de el acueducto Reconquista. Hicimos programas especiales. El hospital de Reconquista también. El hospital de Reconquista. La contamos desde el cimiento hasta el día de la inauguración. Lo del acueducto también. Lo inauguramos antes también al hospital. Hicimos una pequeña trampa. Pero bueno, todas esas cosas que hicimos era para ustedes. Sigue siendo para ustedes. Nosotros aquí le vamos a dar paso a la música, porque ellos vinieron a acompañarnos. Y le vamos a dar vuelta a las cámaras, ellos se van a preparar. Está Miguel, que elegimos nosotros un amigo, como lo dije. Está Miguel y está Germán. Ellos dos son Azuquita. Azuquita. Antes de ir, Juan Carlos, queremos en realidad agradecer a la gente que nos sigue, que nos acompaña todos los días del otro lado de la televisión. O sea, gente que nos comenta, nos escribe, comparte toda la información. Y algunos me decían, pero ¿sabes qué me decían? ¿Ese es tu hijo? Porque a vos te identifican conmigo. Ah, ¿sí? Te conoces. Pero esa parte es otra de la familia, ¿no? ¿Este es tu hijo? Bueno, es así, ¿no? Bueno, sí, gracias, es mi hijo. Gracias a ustedes. Es así. Bueno, ahora sí, vamos mientras se preparan nuestros músicos, un temita, dos, capaz, medio seguidito, y después hacemos el brindis para el cierre. ¿Le parece? Bueno, vamos a dedicarle este próximo tema para todas las docentes y los docentes que están mañana cumpliendo su día, festejando su día. Por supuesto. Y quiero, déjame mandarle un saludo a mi familia, a Germán también a su familia, a mi solcito que me está mirando. ¿En serio? Sí, está prendida al tele mirando, así que un beso grande, solcito. Te amo, hija. Así que bueno, vamos, querido. Más que nunca y no sé qué hacer.
espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Porque el viejo si va a la calle le trae naranja, le trae manzana. Cuando regresa viene cansado, viene estropeado, se echa a dormir enseguida. Pero el joven se va de joda, no le trae nada. Medianoche viene borracho y como es muy macho, apenas llega viene levantando la cortina. 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, va, querido! ¡Ah! ¡Azuquita! ¡Vamos! ¡Ay, va, querido! ¡Vamos!
gracias. ¡Bravo! Bueno, la verdad que no pensábamos que todo esto ocurre en un estudio de televisión. De televisión. Vamos para allá porque quiero que ustedes sean puedan levantar su copa. Estela Maris nos va a acercar dos. Va a venir Giovanna. Ahí está. Sí, quiero que cada uno de ustedes puedan levantar una copa. Ah, bueno. Es todo desorganizado esto. ¿Esto es en vivo? Vení, Estela Maris. Vení, Estela Maris. Porque, en verdad, yo lo que quiero decir es destacar esto, ¿no? La amistad. La amistad por sobre todas las cosas. La familia por lo otro. Uno está acá por eso. Porque todo lo que hace, lo hace por la familia, por lo que tiene y por lo que quiere. Así nos sentimos muy contentos de que ustedes hayan estado acá. Nosotros también, muchas gracias. ¿Sabe que no va a ser nunca demasiado el tiempo que podamos tener en televisión para que ustedes hagan todo lo que quisiéramos que hagan? Pero en esta hora que pudimos resumir acá, un gracias enorme. Gracias, Miguel, por venir y por ser parte de este primer aniversario. Bueno, muchas gracias a vos, a tu familia. Y a vos, Germán. ¿No? Gracias por tenernos en cuenta siempre. Y porque ustedes son los que nos hacen dar trabajo a nosotros. Porque si ustedes no nos muestran, nosotros no podemos tocar por ahí en algunos lugares, ¿no es cierto? Claro. Así que estamos agradecidos de que vos nos invites, que nosotros mostremos lo poco que hacemos y bueno, eso es todo. Bueno, ahí está. Juan Carlos, mi hijo que me acompaña ahora. Estela Maris, mi esposa, quien es incansable, laburadora para que las cosas salgan como salgan. Sí. Giovanna. Que es otra parte importante de mi vida. Mi otra hija no está, pero bueno, la llevamos en el corazón. Miguel, yo, Germán, allá atrás está Gustavo. Gustavo Solari, a quien quiero agradecerle enormemente, porque a pesar de todo, con su brazo muchas veces, estuvo aquí y nos acompañó. ¿Y qué decir de que está allá atrás de todo, no? A pesar de ser hincha de River. Bueno, pero viste eso. Algo malo. Bueno, en algo tiene. ¿No? Un brindis. El primer año de complementados y que sean mucho más y siempre la unión hace la fuerza y este es un claro ejemplo. Bien, un saludo para todos ustedes y muchas gracias por estar aquí. Por acompañarnos. It's just another day and something's in your way of being who you want.